Bueno, fíjate cómo ya quedó la gelatina que habíamos hecho de yogur, la garbanzo y semillitas de chía. Ella está sólida, firme, y ahora lo que tenemos que hacer es agregar la que vamos a hacer con frutas, ¿eh? Bueno, ahí está. Vamos a activar de nuevo nuestra gelatina. Claro, el mismo paso, ya está hidratada. Lo que voy a hacer es agregarle agua caliente para que ella se active y la vamos a dejar ahí que se vaya activando un momento, ¿eh? Mientras tanto, te voy contando cómo vamos a ir haciendo esta gelatina de fruta. La dejo ahí un momentito. Y tengo ya por un lado jugo de naranja, por supuesto que natural, exprimida. Le podemos agregar también, si queremos, la ralladura de la naranja. Va a quedar muy bien. Vamos a agregarle también algo de duraznos, cortaditos en gajos, adentro. Y le vamos a poner también algo de frutillas, ¿eh? Bien. Unas frutillas que también las fui cortando. Se las agregamos ahí. Podemos usar cualquier fruta, lagarto, la que tengamos a mano, la que esté barata, la que tengamos disponible, no hay ningún inconveniente. Y por último, vamos a agregarle una banana. La banana. ¿Eh? Vamos a pelar entonces la banana, vamos a retirar toda la cáscara y de esta manera vamos a ir agregándola también en nuestra preparación, ¿eh? Ahí está. Ah, qué rico, che. Perfecto, va a ser realmente una gelatina espectacular esta, ¿eh? Yo con lo que acaba de decir el doctor de las frutas y verduras, ¿no? Claro, bueno, acá tenemos ya la oportunidad de ir incluyendo bastante en nuestra dieta, ¿eh? Es una muy buena opción. Ahí está, cortamos entonces la banana, la agregamos junto con el resto de los ingredientes y volvemos a integrar, ¿eh? Bien, integramos ahí. Integramos para que queden todas las frutas bien distribuidas. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar esta gelatina que ya activamos, ¿eh? Ya está. Entonces perfectamente eso se va a endurecer activada. Todo. Claro, eso va a suceder. Se va a solidificar. Una vez que llevemos al frío, se va a empezar a poner firme y vamos a tener, por un lado, la gelatina de yogur y, por otro lado, la gelatina de frutas que estamos haciendo rico, con una buena hecho. Cantidad de naranjas. Espectacular. Y si creemos que por ahí le puede faltar un poquito de dulzor, le ponemos una cucharadita, un poco de edulcorante. De stevia. Para terminar, claro, de stevia, exactamente, para terminar de darle el sabor que nosotros deseamos. Probemos por las dudas para ver si quedó bien, pero realmente con el jugo de naranja sí, ya está. Prácticamente no es necesario agregarle nada de edulcorante, queda perfectamente sabroso solamente siendo natural, ¿eh? Y ahora lo llevamos al molde y lo muy terminamos bien. De enfriar en la heladera para tener eso va a la heladera, plato, ¿no? Por supuesto, a la heladera para que se solidifique, se enfríe bien y quede maravilloso, ¿eh? Bueno, vengo en un ratito después del frío. Perfecto. Bueno, no? Muy bien.